Zona Franca, soy Fátima Huerta y en esta ocasión traemos la rutina intermedia del mat de Pilates. Esta rutina es perfecta para trabajar todo el cuerpo, alinear la columna y la cadera, quitar dolores de espalda baja y también trabajar el organismo. Si tienen colitis, estreñimiento, si tienen estrés, ansiedad, les ayuda mucho a calmar porque la sangre circula mejor por todo el cuerpo. Hacia el pecho, levanto la cabeza hasta que se despeguen las escápulas del tapete, estiro las piernas al frente, los brazos bien firmes y empiezo de arriba hacia abajo para el handrail. Voy a dar 10 respiraciones aquí sin dejar de mover los brazos, respiro profundo inflando los pulmones, al exhalar contraigo bien los abdominales, termino las 10 respiraciones, brazos hacia atrás, bajo las puras piernas. Empiezo a subir para ahora el dolor. Estiro hacia adelante, dos fuerzas contrarias. Una, siento que alguien me jala del abdomen para atrás. Dos, yo trato de alcanzar hacia adelante. Bajo los hombros, empiezo a bajar vértebra tras vértebra hacia el tapete. Llevo otra vez. Inhalo hacia atrás, estirando bien la columna, los brazos bien largos. Llevo los brazos hacia arriba, exhalando. Vuelvo a respirar, subo exhalando, vértebra tras vértebra como si fuera un tapetito, empujo el abdomen y estiro hacia adelante, nuevamente, alguien me jala para atrás, yo quiero estirar hacia adelante, bajo los hombros, empiezo a bajar, vértebras primero lumbares que toquen en el tapete, luego vértebras torácicas y al último cervicales. De este vamos a hacer 5 repeticiones, terminando 5 repeticiones. Subo la pierna derecha, me tomo de la pantorrilla, abro bien los codos, leg circles, inhalo profundo, a la hora de exhalar, jalo la pierna, ya que la jalé 3 veces, en la última respiración, que es la tercera, frente a la rodilla, bajo la cabeza, tengo la pierna arriba, imagino que mi pie es un pincel y voy a dibujar círculos hacia adentro, voy a respirar y voy a subir exhalando. Terminando, 5 círculos, voy al revés, barra recta, cruzo hacia adentro. Terminando 5, vuelvo a tomar la pierna para estirarla nuevamente. En la última respiración, que es la tercera, frente a la rodilla. Bajo la cabeza, dejo la pierna arriba, aprieto mi centro para cambiar de pierna. Tomo ahora la izquierda, estiro la pierna. Terminando, 3 respiraciones en la última, frente a la rodilla, para sentir cómo se estira más toda la zona lumbar, femoral, toda la parte de atrás de la pierna. Dejo la pierna arriba, los brazos largos, círculos hacia adentro, respiro, subo exhalando, controlando la cadera, si mi centro está bien apretado, la cadera no se debe de mover, al revés, baja recta, cruzo hacia adentro, es baja recta, y siento el meter la pierna, cómo se estira. Aquí se tienen un problema del nervio ciático, les ayuda mucho a jalar y quitar la presión. Tomo la pierna, vuelvo a estirar, en la última respiración, la tercera, frente a la rodilla, bajo la cabeza. Dejo las piernas flexionadas, junto bien los pies, llevo los brazos hacia arriba, voy a respirar estirando los brazos, exhalo hacia el pecho, cierro las costillas, empiezo a subir vértebra tras vértebra, empujo bien el abdomen hasta que quede sentadito. Aquí me voy a sentar sobre el sacro, voy a levantar las piernas sostenidas con el abdomen, me voy a tomar de las corvas, vamos con el rolling, levanto bien la espalda, es nariz al ombligo, empujo el abdomen, balanceo sin que la cabeza llegue a tocar el tapete y vuelvo a levantar. Y otra vez, nariz al ombligo, contraigo los abdominales para atrás, balanceo y vuelvo a levantar. Otra vez, empujo, balanceo, lo sostengo arriba. Terminando, 5 repeticiones de este modo, estiro la pierna derecha, coloco la mano izquierda en el tobillo izquierdo, mano derecha en la rodilla izquierda, empiezo a bajar vértebra tras vértebra, me quedo en esta posición, de aquí voy a dar un jalón a la pierna y cable, 1, 2, este ejercicio es muy bueno para alinear también las rodillas y trabajar los abdominales. Terminando, 16 repeticiones de este modo.
estiramos, llevamos brazos atrás, piernas al frente. Hago un círculo con los brazos y abrazo las piernas. Respiro. Brazos atrás, piernas al frente. Hago un círculo y abrazo las piernas. Terminando, 5 repeticiones, la voy a estirar hacia mí. Cambio. Cuidando que la pierna que vaya para atrás no la deje colgada. La mantengo bien firme tratando de alcanzar hacia adelante. Voy a dar un jaloncito y cambio. Terminando, 16 repeticiones, junto a las piernas, palma sobre palma atrás de mi cabeza. Voy a inhalar bajando las piernas, meto el abdomen, la subo exhalando. Inhalo bajando, el ombligo viene a la columna, subo exhalando. Terminando, 3 repeticiones a 4 repeticiones, flexiono a la izquierda, para el pie que esté alineado con la rodilla, criss cross, giro la cintura, tratando de tocar la rodilla y que no se me mueva la cadera. Terminando, 16 repeticiones, voy a levantar. Me voy a sentar sobre los isquiones. Saco bien las pompas, las piernas largas, las puntas en flex, los pies separados a la altura de mi cadera. Ahora, ya que contraje mucho los abdominales, que hay que hacer ahora es alargar, estirar bien la espalda. Brazos al frente, manteniendo los dorsales apretados. Inhalo, bajo exhalando. Jalo el abdomen para atrás, yo me doblo hacia adelante. Trato de alcanzar hacia adelante, dos fuerzas contrarias otra vez. El abdomen para atrás, los brazos hacia adelante. Subo, vértebra tras vértebra, como si tuviera una línea y no me paso de la línea hacia atrás, sino voy para arriba. Nuevamente, inhalo, bajo exhalando, jalo el abdomen para atrás, me doblo hacia adelante. Dos fuerzas, una que me empuja el abdomen para atrás y la otra alcanzando hacia adelante. Subo, sintiendo del ombligo, como si me fuera a pegar una pared, hacia arriba. Termino, 4 repeticiones de este modo, junto las piernas y me voy a sentar ahora sobre el sacro. Despego los pies del suelo, me tomo de los tobillos, estiro las piernas. Las piernas se sostienen con el abdomen, no con los brazos. Si no les va a pasar esto, van a empezar como a temblar, se les van a caer las piernas. Levanto bien el pecho, inhalo, nariz al ombligo, empujo el abdomen, balanceo sin que la cabeza llegue a tocar el tapete. Cuando llegue al sacro, vuelvo a levantar. Empujo el abdomen, balanceo, llevo arriba, aprieto el centro para no irme. Nuevamente, empujo, exprimo, saco todas las toxinas de los pulmones y me quedo arriba. Junto a las piernas están sostenidas con el abdomen. Brazos al frente, empiezo a bajar vértebra tras vértebra. Me quedo con las piernas arriba, los brazos mega estirados y firmes, abriendo bien el pecho. De aquí voy a dar un círculo hacia el lado derecho, torso, inhalo, abajo, izquierdo, al centro. Y luego, izquierdo, abajo, derecho, al centro. Cuidando el control de la cadera, si mi centro está bien, bien apretado, la cadera no se tiene que estar moviendo chueco. Derecho, centro. Termino, 5 círculos de cada lado, voy a balancear y me siento. Voy a separar los pies un poquito más de la anchura de mi tapete, las puntas en flex. Bien sentado sobre los isquiones, brazos a los lados, la columna hacia arriba. Inhalo, giro la cintura hacia el lado derecho, levantando bien la espalda. Bajo exhalando, tratando de alcanzar la punta del pie por afuera del lado derecho del pie. Subo, de abajo hacia arriba, centro, giro a la izquierda. Giro la cintura y voy levantando, sin desparramar la espalda. Yo voy para arriba, no me dejo caer, bajo exhalando. Trato de alcanzar, sin despegar la pompa, subo. De abajo hacia arriba, centro. Nuevamente, giro a la derecha, giro la cintura y luego el cuerpo. Bajo exhalando, punto muy importante, la pompa bien pegada hacia abajo. Subo de abajo hacia arriba, centro. Una vez del otro lado, giro a la izquierda, conforme voy girando, voy elevando, creciendo, sintiéndome bien alto hacia arriba,
Voy a colocar las manos a los lados del pecho, los codos pegados del trapecio primero y siento cómo de la parte del abdomen me levanto. Como se tiene que levantar, lo sostengo ahí, cuidando de no pasarle el peso a los hombros, al cuello, sino que voy para arriba, levantándome. Miro a la derecha, hago un medio círculo hasta llegar a la izquierda, centro, relajando el cuello. Miro a la izquierda, medio círculo, hasta llegar al lado derecho, centro. Lo repito 3 veces de cada lado. De ahí bajo, juntando los omóplatos, que toque primero el pecho y bajamos. Coloco las manos en forma de triángulo, la frente en el triángulo. Los abdominales intensos, el ombligo despegado del tapete. Levanto las 2 piernas. Voy a dar una patada y cambio. Lo voy a repetir 16 tiempos así. Terminando 16. Coloco la mejilla de lado. Me tomo de 3 dedos. Despego el ombligo, levanto las 2 piernas, 3 patadas. Terminando de dar 3 patadas, bajo los pies, estiro los brazos y trato de levantar el pecho. Bajamos, mejilla del otro lado. Despego primero el ombligo, levanto las piernas, 3 patadas. Terminando 3 patadas, bajo los pies, abro, levanto, abro el pecho y bajamos. Manos a los lados del pecho. Primero despego el ombligo, subo derechito, pompis a los talones, toco los pies, subo de abajo hacia arriba, vuelvo a levantar. Ahora de ahí vamos a colocar las piernas hacia adelante, las vamos a estirar y vamos a separar los pies a la altura de su cadera. Las manos hacia atrás, estirando su cuello y levantando la columna. Empezamos a bajar vértebra tras vértebra, empujo bien el abdomen hasta llegar abajo. Vuelvo a respirar, subo exhalando, cierro las costillas, meto el abdomen y trato de llevar la cabecita hacia la pelvis. Presiono los abdominales hacia atrás para poder estirar bien la columna. Subo de abajo hacia arriba y vuelvo a estirar, levantar. Empiezo a bajar empujando, metiendo el abdomen, contrayendo. Esto lo vamos a repetir 5 veces. Me voy a poner de ladito, que esté la media orillita del tapete. Voy a llevar el codo hasta atrás, con mi manita me apoyo para estirar el cuello y voy a llevar las piernas hacia adelante. Ahora aquí vamos a trabajar la parte lateral del cuerpo. Subo la pierna a la altura de la cadera y como si tuviera un balón al frente, voy a dar 2 patadas. 1, 2, la pierna hacia atrás. Aquí lo que debemos de cuidar nuevamente es el control de la cadera. Si el centro no está apretado, me voy a estar moviendo y empujando nada más. Entonces, apretadito, cadera estable. Terminando, 8 pataditas de este modo, regreso la pierna a la altura de la otra. Ahora, con los laterales, aprieto el dorsal con el oblicuo y con eso subo la pierna. 8 tiempos, arriba y abajo. Terminando, 8 tiempos, imagino que la pierna es un pincel, voy a dibujar 8 circulitos bien trazaditos y luego al revés. Importante que esto esté bien apretado para que no esté con el hombro bien arriba. Termino 8, me acuesto boca abajo. Las manos en forma de triángulo, despego el ombligo del tapete y levanto las piernas. Voy a dar golpecitos con los talones. 16 tiempos. Terminando de 16 tiempos, me volteo para hacer el otro lado. Nuevamente, checo que todo esté en la orillita, piernas hacia adelante, brazo al frente. Subo la pierna, 2 patadas. Patada, patada, jalo hacia atrás. 8 patadas así. Terminando 8 patadas, regreso a la pierna. De ahí, con los laterales, subo la pierna. 8 tiempos. Terminando 8 tiempos, 8 circulitos, bien trazaditos. Termino 8, giro boca arriba. Vamos con el teaser. El teaser ya es para terminar la rutina intermedia. Llevo rodillas al pecho, levanto la cabeza, brazos atrás, piernas al frente. Empiezo a subir vértebra tras vértebra, enrollando bien la parte del abdomen hasta que quede bien sentaditos. Piernas sostenidas con el abdomen y yo bien largo. Empiezo a bajar, empujando bien arriba.
arriba. Tres golpecitos. 1, 2, 3. Abdominales contraídos hacia la columna. Último. Lo repetimos 3, 4 veces en su casita. Aquí, en el último, cruzo las piernas, apoyo, levanto y giro para terminar mi rutina. Espero les haya gustado la rutina. Síganos en nuestras redes sociales.